en una playa de Nagua, fue encontrado por unos buzos y miembros de las entidades de socorro de la ciudad de Nagua, un joven el cual estaba desaparecido desde tempranas horas en las aguas del mar en esa ciudad del nordeste. El joven fue identificado como Junior Torres, de 21 años de edad. El hoy occiso residía en Santo Domingo y hace unos 6 meses fue a vivir con su madre en la calle Respaldo Progreso, casi esquina Mella, según informaciones. Junito, como le decían, tenía 21 años de edad y estaba bañándose junto a 2 amigos, de los cuales dijeron que se había cansado al momento en que venían saliendo, y este fue arrastrado por las aguas. Otra versión apunta a que supuestamente se dio un golpe y la corriente lo arrastró. Varias personas llamaron al 911. Este joven, de alias Junito, laboraba en la bodega que está al frente del colegio Salomé Ureña, de la misma ciudad. Qué penoso y doloroso tener que dar esta información de este joven, Junior Torres, con apenas 21 años. Fue encontrado en las aguas del mar. Lamentablemente, el Océano Atlántico terminó con la vida de este joven. Aunque residía en Santo Domingo, este jovencito se fue a vivir con su madre. Y miren ustedes cómo hoy lamentablemente no puede regresar con vida. Estaba trabajando en la bodega que está frente al colegio Salomón Ureña. Y hoy todos sus clientes y amigos, gente cercana, lamentan este deceso. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video. Háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones luego de suscribirse. Y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como @829music, y el mío personal, @AdanLester. Nos vemos en el próximo video.